Nosotros creemos que la clave del progreso se encuentra en la apertura, en la ausencia de intervencionismo, pero también y sobre todo en la seguridad jurídica y en la estabilidad institucional. Y desde ese punto de vista, yo creo que la inestabilidad institucional que el actual Gobierno de la Nación ha querido introducir con las reformas estatutarias, como la del nuevo Estatuto de Cataluña, no es precisamente un paso en la buena dirección. Y en ese sentido, yo quiero apoyar las declaraciones de nuestro portavoz en el Congreso en los que dice que es necesario que se pronuncie cuanto antes el Tribunal Constitucional para restablecer la seguridad jurídica. Y en ese sentido, a mí me gustaría dejar claro cuál es la postura de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a las reformas estatutarias. Y a las reformas del actual sistema de financiación autonómica. Quiero empezar por decir que en mi primer discurso de investidura en el 2003 sí que propuse unha reforma estatutaria en Madrid para lograr que Madrid pudiera tener como tiene en Murcia ou tiene Asturias. ...diversas circunscripciones electorales... ...de modo que pudiéramos elegir... ...a los diputados del Sur... ...a los diputados del Corredor de Lenares... ...diputados de la Sierra Norte... ...diputados de la Almendra Central... ...esa es la reforma estatutaria que propusimos... ...pero como cualquiera puede entender... ...era una modificación que lo que no buscaba era... ...quitarle competencias al Gobierno de la Nación... Eh, ...ni cambiar el Estado autonómico... ...diseñado en la Constitución del 78... ...dicho de otra manera... Desde la Comunidad de Madrid nunca vamos a entrar en esa carrera por arrebatarle competencias al gobierno de la nación o al Estado por el prurito de creer que cuantas más competencias tengan las comunidades autónomas será mejor para los ciudadanos. Es perjudicial entendemos que se rompa la unidad del mercado que se fragmente el Estado y que se provoque el debilitamiento de las posiciones internacionales de España en el plano político, en el comercial, en el económico y en todo lo que tiene que ver con la defensa de la nación. Y también creemos que es malo, que es negativo y por eso no estamos en esa carrera que se quiebre el principio de solidaridad entre las distintas comunidades autónomas españolas. Somos la comunidad autónoma que más aporta a la caja común con enorme diferencia, las que más contribuimos en nuestros impuestos a la Bolsa Común de todos los españoles y somos la que menos recibimos del Gobierno de la Nación, desde que está el señor Rodríguez Zapatero. Presupuestos del 2004, 2005 y 2006, perdón, 2005, 2006 y 2007, cero euros, cero en obra pública nueva. El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero en Madrid. Por ejemplo. Estación de metro, de, de, perdón, del tren de cercanías en la Puerta del Sol lleva cuatro años en obras. La señora ministra de Fomento no ha sido capaz de terminar la estación de cercanías de la Puerta del Sol, cuya obra se inició, no solo el proyecto, no solo la adjudicación, mientras era ministro, el gran ministro de Fomento que fue Francisco Álvarez Cascos. Cuatro años levantada entera la Puerta del Sol. Y no ha sido capaz de terminar la estación. En ese mismo periodo de tiempo. La Comunidad de Madrid, no en ese mismo, no en menos, en tres años y medio, ha hecho ochenta estaciones de metro en Madrid. La señora ministra no ha sido capaz de terminar ninguna. La Comunidad de Madrid tiene competencias exclusivas en las carreteras, los ferrocarriles y los transportes que transcurren íntegramente por su comunidad. O sea, señora ministra de Administraciones públicas, nosotros no queremos la transferencia de los trenes de cercanías que llegan a Ávila o que llegan a Toledo. No, no. Nosotros lo que queremos son los trenes de cercanías que transcurren íntegramente por nuestra comunidad. Y para eso no necesitamos para nada modificar el estatuto, sino simplemente darle cumplimiento. En el caso del aeropuerto, nosotros no habíamos abierto la boca, pero el día que se inauguró la T4. El señor presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, dijo no. que iba a dar participación en la gestión del aeropuerto al ayuntamiento y a la comunidad. Bienvenida sea, pero han pasado ya dos años y hasta hoy no hemos sabido nada. La señora Magdalena Álvarez es muy celosa de sus competencias, al menos en la Comunidad de Madrid, y no produce ni siquiera la primera reunión para ver cómo cómo se va a poder participar en la gestión de cercanías, que también me lo dijo a mí el señor Rodríguez Zapatero, se comprometió conmigo el 2 de agosto del 2004. Hay otras cosas con las que tampoco estamos de acuerdo, por ejemplo, en el tratamiento de igual a igual del Gobierno de la Nación a un Gobierno autónomo, que es lo que prevé el Estatuto de Cataluña, que se trate a la Generalitat como si fuera un ente soberano. Autonomía no es soberanía, ha dicho el Tribunal Constitucional, y nosotros lo que creemos es exactamente eso, que la soberanía la tiene el pueblo español en su conjunto. Y quiero decirles que la Comunidad de Madrid va a seguir con políticas que permitan desarrollar la libre iniciativa de las personas. Nosotros consideramos que eh, la libertad es el principio más importante al que tenemos que subordinarnos todos y que es un principio irrenunciable para los españoles. De hecho, el propio Rodríguez Zapatero, antes de ser presidente, dijo que bajar impuestos era de izquierdas. Yo no sé si es de izquierdas o de derechas. Lo que yo sé es que nosotros practicamos esa política. Es decir, que el conjunto de las medidas fiscales van a beneficiar en el año 2007 a tres millones de madrileños que van a poder disponer para destinarlos a lo que ellos mejor quieran de 1.300 millones de euros más. Y vamos a seguir en esta legislatura haciendo deducciones fiscales con el compromiso de no subir ningún impuesto y, en lo posible, bajarlos. En ese sentido, yo me sumo a la propuesta de rebaja fiscal que ha presentado el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Yo creo que es una propuesta ambiciosa que responde acertadamente a uno de los principales retos de nuestra economía, como es incentivar el ahorro de las economías domésticas. Yo creo que el Partido Popular ha demostrado en las comunidades autónomas donde gobierna que con impuestos más bajos incluso se recauda más, porque la, el argumento de todo el mundo suele ser es que, claro, si usted baja los impuestos, ¿con qué vamos a pagar los servicios sociales? Bueno, pues que cuando se bajan los impuestos, la actividad económica crece, más gente paga impuestos y, por lo tanto, eh, se recauda más y se puede destinar más a servicios sociales. Eso es lo que ha pasado exactamente en la Comunidad de Madrid. Y ahí, en la búsqueda de un marco que ofrezca cada vez más oportunidades a los madrileños, siempre va a estar el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y hasta aquí lo que yo quería decirles y con mucho gusto contesto a lo que ustedes quieran preguntar.